bueno. Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Y quiero empezar primero, recuerdo que el año pasado cuando tuvimos la deliberación, algo que le llamó mucho la atención a los jurados fue el nombre de tu empresa, Tan Grande y Jugando, y seguramente ustedes lo traen también a colación. Tiene como una connotación negativa, ¿no? Es como Tan Grande y Jugando con carritos, Tan Grande y Jugando con muñecas. Tan Grande y Jugando Pokémon. Claro. De hecho, esa es la primera búsqueda que salía antes y ya sale Tan Grande y Jugando como organización. Exacto. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo nace Tan Grande y Jugando? ¿Cómo coges esa expresión y la vuelves algo que hoy le aporta a la industria de los videojuegos? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, justamente Tan Grande y Jugando fue un mal genio. Salió de... Y eso sí me parece una excelente idea para que lo tengan en mente, y es ¿qué les incomoda? ¿Qué les gustaría cambiar? Y apúntenle a eso. Y lo que yo quería era justamente cambiar esa apropiación de los juegos. Entonces, tuve una discusión familiar y esa discusión familiar me mostró algo de lo que no me había dado cuenta hasta ese momento, y era mis propios privilegios. Entonces, imaginen la escena, están viendo un adulto jugar videojuegos con unos niños. Y hay dos señoras al lado pensando como, ¿qué estás haciendo? Sí, como, ¿por qué tú, que eres un hombre hecho y derecho, estás jugando videojuegos? Y a mí me parecía que era lo que tenía que hacerse. Jugar con esos niños era algo que debía hacerse por el derecho al juego que tienen los niños. Y él era el único en esa casa que estaba defendiendo el derecho al juego. Y me puse brava. Estaba, pero como no, claro que sí, que esté jugando. Es que ustedes, ¿cuánto tiempo le dedican a los niños? No, no, pues los niños eran niños y se dedicarán a sus tiempos y sus cosas. Pero eso nunca fue así en mi hogar. Entonces, esa experiencia me dejó como pensando seriamente cómo podía yo cambiar esto. Y los beneficios que finalmente te da jugar, ¿no? Jugar es una experiencia que te va a ayudar a generar lazos en tu familia. Jugar te va a ayudar a prevenir enfermedades de degeneración de tu cerebro, a entrenar tu cabeza, a entender la resiliencia, ¿no? Eso es algo que... La frustración, ¿no? Pierdo y... Total, y vuelvo a empezar. Entonces, lo tomé muy personal y me di cuenta justamente de mis privilegios. Y pensé seriamente cómo llevarlo a cabo. Entonces, dije, voy a convertir este insulto en el orgullo del gamer, pues. O sea, Tan Grande y Jugando, sí. ¿Y qué? Así. Bueno, ¿y qué haces en Tan Grande y Jugando? Bueno, Tan Grande y Jugando es una comunidad que se dedica a fomentar la industria de desarrollo de videojuegos. Aunque nuestro nombre sea muy en términos de gaming y consumo, nosotros nos dedicamos específicamente a hacer entrevistas a desarrolladores de videojuegos, generamos espacios de coaching, generamos jams, golpeamos la puerta de todos los actores que existe para que le paren atención a la industria de desarrollo de videojuegos, vean el potencial que tiene, tanto para temas de educación como temas de industria, porque, pues no sé si ustedes se enteraron, pero el 20 de julio Colombia sacó el primer juego multiplataforma que está en todas las consolas y es una IP que está rompiendo el mundo. Es el único juego latinoamericano que tiene edición coleccionable, con eso les digo, imagínense. Entonces tenemos una industria que está brutalísima, que poco o nada la conocen, y Tan Grande y Jugando se dedica a hacer eso. A eso se le llama incidencia política. Hablamos con todos los actores de todas las formas para generar espacios para la industria de desarrollo. Bueno, ¿y cómo ves la participación de las mujeres en la industria de los videojuegos? Es bien interesante porque claramente, pues me imagino que estarán pensando en todos los lugares aquí, como hay mujeres desarrolladoras, ¿cómo es la brecha de género dentro de la industria de desarrollo? ¿Cómo se puede romper esta brecha de género? Lo primero que tengo que decirles es que la participación en toda América Latina es muy bajita, pero en general, todos estamos rajados al respecto de la industria de desarrollo de videojuegos. En Europa, solo el 24% son mujeres. En Estados Unidos, el 26%. Y en Colombia y América Latina, es el 5%.
Eso es como, ¿what? ¿Pero por qué? ¿A las mujeres no les dejan hacer parte de la industria de desarrollo de videojuegos? ¿Qué está pasando aquí? Así todos de mal genio, con la Nutria y todo, bravo, como, ¿qué? ¿Qué? Ya vamos a hablar de la Nutria, tranquilo. No puede ser. Pues el cuento va y es mucho más complejo y me alegra que ustedes estén disfrutando de estas charlas porque, bueno, una de las panelistas anteriores hizo el comentario más importante de todos. La intimidad, o sea, intimidad no de... No, como el sentido de sentirse intimidado más bien, perdónenme la redundancia, en las mujeres es mayor. Y por muchas razones, tengan en cuenta cómo nosotros nos acercamos a los juegos, cómo acercamos a las mujeres a los juegos. Y las mujeres se acercan de una forma más diferente. Las mujeres se acercan en un espacio en donde justamente sus juegos son trabajo. Es decir, juegas a la casita, juegas al doctor, juegas al veterinario, ¿a qué juegan los niños? A espaditas, a construir, a destruir, a lo que sea. Y leémoslo más. ¿Cuál es la profesión de Max Steel? ¿Quién lo sabe? ¿Max Steel tiene profesión? ¿Cuál es la profesión de Barbie? Barbie tiene todas las profesiones. Entonces, siempre terminamos asociando el juego a trabajo. Y por eso nos hace falta esos espacios como de ocio. Esos espacios que son para crear, esos espacios que finalmente te van a abrir las puertas para ser parte de la industria de desarrollo de videojuegos. Las mujeres se dan cuenta que pueden hacer parte de la industria de desarrollo de videojuegos ya en años muchísimo más avanzados, mientras que en promedio, eso no significa que sea la regla, en promedio un desarrollador a los 12 años ya sabe, yo quiero hacer parte de esto, voy a empezar mi carrera, o sea, tus preguntas empezaron a los 12 años. Las mujeres en promedio están entrando en los últimos semestres, si es que hay un semillero de investigación dentro de su universidad, o peor, lo están haciendo es ya cuando salieron de la universidad. Entonces, pues quedan en un espacio muy complejo para ellas. Bueno, y cómo haciendo un llamado un poco a lo que es este evento, ¿cómo reinventamos la industria justamente para romper esa brecha y para abrirle el espacio a más mujeres? Bueno, yo estoy usando herramientas que vienen de otro campo que uso, que es justamente el de la sociedad civil. Y es con comunicación política estoy rompiendo esta brecha de género. Y estoy abriendo las posibilidades a las mujeres, pero además estoy acercándolas al mejor evento del planeta Tierra, que es justamente el Women Game Jam. ¿Qué es el Women Game Jam? El Women Game Jam, bueno, primero, ¿qué es un jam? ¿No? Un jam es una hackathon, entre comillas, una maratón de desarrollo de videojuegos que durante 48 horas, bueno, normalmente es de 48 horas, pero puede cambiar y variar, te vas a reunir en una pijamada a hacer juegos. Excelente. Y esa es el mejor plan del mundo, claramente. Y yo les cuento, la industria de desarrollo de videojuegos quiere más mujeres dentro. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes narrativas, diferentes habilidades y muchas cosas por contar dentro de la industria de desarrollo de videojuegos, pero dar ese primer salto es el salto más grande, poderoso, dolor de estómago que puede dar. Y cuando yo llevo a estas chicas a un jam, ellas van a experimentar en un momento muy pequeño un rush que te da cada vez que tú creas algo. ¿Qué pasa con esas mujeres una vez se termina el jam? Esto es lo máximo. Entonces, yo siempre hago una pregunta y es, ¿hay vida después del jam? Uno queda con un hype, pero así como, porque llevas todo este tiempo, o sea, sacando toda esa energía creativa que tienes, llevas todo este tiempo generando cosas que no existían hace 48 horas y las estás viendo. Y cuando tú las ves, eso genera una semilla dentro que no te va a dar absolutamente nada más. Y no sabes qué hacer con ese talento. Claramente, a estas chicas lo que yo termino haciendo es llevándolas a todos los eventos que hacemos durante todo el año. ¿Qué son esos eventos? Conferencias, charlas, workshops, talleres, vamos a ver tu portafolio, vamos a ver qué sucede. Empiezan a ser parte más activa dentro de la comunidad de desarrolladores de videojuegos y así es que empezamos a romper la brecha de género. Como se pueden dar cuenta, además,
el equipo de trabajo de Colombia, del Women Game Jam, no somos solo mujeres, somos hombres, porque les comenté antes, ¿no? Solo el 5% son mujeres. Yo no puedo trabajar con un 5%. Tengo que trabajar con el 100% de la industria para romper esta brecha de género. Y todos los estudios nos han abierto las puertas. De cualquier forma, necesitas un mentor, necesitas apoyo, necesitas tal cosa. ¿Qué tal si hacemos nosotros los artes? ¿Qué tal si yo te entrego como los planes de producción para que estas chicas que van a entrar a la siguiente generación de productoras puedan entrenarse contigo? O te voy a dar este workshop donde voy a ver portafolios para que no solamente las chicas, sino toda la comunidad de desarrolladores esté pues cada vez puntando más alto. ¿Cómo fue ese primer jam? Cuéntanos. Oy, de esa experiencia. Esa pijamada es muy linda, súper estresante porque nosotros teníamos confirmación de 150 mujeres. Wow. Pero, súper importante, solo 25 fueron. ¿Qué pasa ahí? Que el miedo es real. El miedo es una cosa que te va a estar cerrando puertas constantemente. Y estas mujeres fueron súper valientes y fueron a su primera edición y eran solo 25 que entendieron el llamado de voy a ir a una pijamada. Esto me parece re chévere. Y esas 20, 48 horas que estuvimos, pues fue un espacio donde se sintieron claramente muy consentidas. Yo, ahí les digo, ahí se empiezan a ver los evil plans de la nutria, porque el jam oficialmente es el mastermind del equipo. El JAM oficialmente, claro, era de mujeres, pero como teníamos un equipo mixto trabajando detrás, era un JAM mixto. Entonces, la energía positiva que le estábamos dando a estas mujeres de empoderarse en un espacio que para ellas era solo estoy con viejas, fue increíble. Y esa primera generación estuvo muchísimo más empoderada para entrar a los siguientes eventos que nosotros ya realizábamos con organizaciones como el IGDA, como COA, en meetups, en eventos, en lo que fuera. Estuvieron mucho más empoderadas para entrar y romper esa brecha. Y sobre todo, son mujeres que hasta el día de hoy siguen educándose con nosotros y siguen abriéndole la oportunidad a más mujeres. El siguiente JAM, por supuesto, después de haber visto esas fotos tan maravillosas, además que nosotros somos muy buenos en algo y es comunicar. Movemos un catre y lo publicamos un libro. O sea, de eso se trata. Cuando nosotros empezamos a mostrar justamente lo que estas mujeres lograron, empezaron a salir comentarios como yo nunca había visto un jam tan pulido en el arte o en el, UX, por ejemplo. Y eso fue un buen impacto. ¿Tuviste apoyo de los estudios ahí en ese primero? Ush, pero estábamos plagados de estudios, claramente, porque es un compromiso para los estudios de Colombia romper la brecha de género. Bueno, hablemos un poquito de Women in Games. Cuéntanos cómo es tu participación ahí y qué ha cambiado en cómo te involucras en la industria cuando empezaste a ser embajadora de Women in Games en Colombia. ¿Cuál fue el impacto también en Tan Grande y Jugando? Hablemos un poquito de eso. Bueno, para el año 2020, soy embajadora por primera vez de esta organización. Es una organización que queda en el Reino Unido. Es una organización que su mayoría es muy europea y pues éramos muy pocas latinas las que estábamos dentro de la organización. Sin embargo, por el trabajo que nosotros empezamos a desarrollar, yo digo nosotros, pero ya ven que es él y yo el que hacemos los planes. Justamente por el trabajo que estaba llevando a cabo, empezaron a notar como que está haciendo esta vieja loca por allá sola y además como en un país como que hay industria de desarrollo en Colombia, eso claro, también hay videojuegos en Colombia. Sí. Y pues solamente ver como la super energía que le estamos metiendo a todas las iniciativas, porque el Women Game Jam es una iniciativa latinoamericana que ya va en más de 8 países, entonces pues llamó muchísimo la atención de esta organización. Y para el primer festival que realiza de forma virtual, soy una de las pocas latinoamericanas que tiene la posibilidad de contar su historia y de hablar como justamente de ese tema que es la incidencia política o el advocacy, que es abrir puertas, abrir espacios, tocar y hablar con más actores para que estos actores se muevan y hagan que la industria de desarrollo de videojuegos pues sea mucho más poderosa.
Y desde entonces, dentro de la organización, yo busco fomentar un poco más la participación de latinas. Y justamente este año van a tener unos premios de mujeres que hacen parte como de la línea de mujeres que están moviendo la industria de desarrolladores de videojuegos. Y hay un montón de categorías donde hay organizaciones latinas, como por ejemplo FemDevs Perú, que es el equitativo de Colombia Women in Games. Está también el Women Game Jam como organización entre esas listas, o sea, está como así en el top de finalistas. Está mi mejor amiga y de puros Evil Plans, que se llama Diana Rodríguez, que es la líder de Women in GameX. Está también otras latinas que trabajan en Panamá y en Argentina, y también me encuentro yo en la lista por justamente ese trabajo que estamos armando, porque además es que no, yo siento que no estamos en competencia, sino estamos entre hermanas, y que ellas están haciendo cosas hermosas y yo quiero estar ahí con ellas, así sea aplaudiendo como foca nomás, pero... Bueno, súper. Hablemos de la nutria, que seguro muchos están con la curiosidad. ¿Cuál es la historia detrás de esta nutria? Su papel en Tan Grande y Jugando. Cuéntanos un poco, que estamos todos muy curiosos, ¿cierto? Sí. Cuéntanos. Ay, ella habla supuestamente en japonés. Ah, muy bien. Pues fue una excusa. La nutria fue una excusa en términos de... Yo quería, cuando yo inicié Tan Grande y Jugando, yo dije, no, pues voy a ponerme yo a jugar, pero yo soy re manca. O sea, vean, mi enemigo natural en los videojuegos son los huecos. O sea, de resto, soy muy buen shooter. O sea, ahí sí, como en Call of Duty soy. Pero en Mario... Llámela para que juegue con ustedes. Sí, Mario, parte me muero solita. Pero entonces yo decía como, ¿qué oportunidad tengo yo de jugar? Hace mucho no juego en línea competitivo. No soy una persona que esté haciendo como un contenido súper de calidad para la... Y pues tampoco quería como generar un espacio que fuera como degradante para mí, porque normalmente puede parecer ese estilo de contenidos que si lo quieres hacer está súper bien. Yo no quiero hacerlo. No me parecía como chévere acercarme de esa forma. Entonces dije, bueno, ¿y si yo no soy quien juega, no? Como, y ahí me hice la pregunta más importante, que realmente esa es la pregunta que abrió todo el tema de Tan Grande y Jugando, y es, ¿en Colombia estás en videojuegos? Y cuando descubrí que sí, dije, ¿qué hago para que genere como algo de recordación que sea fácil para la gente como entender la industria de desarrollo de videojuegos, pero que además como que sea tierno, me represente, represente a la industria y esté ahí? Y así pues vino este plushy animal a ser parte de la familia de Tan Grande, y era él el que hacía en inicio las entrevistas de Tan Grande. Y de hecho, si tú ves los primeros videos de Tan Grande, yo no salí como hasta el segundo año. Y era muy chistoso porque los estudios de videojuegos sabían que existía Sandra Castro. Y cuando Sandra Castro Pinzón iba a visitarlos con la nutria, ellos, ¡ay, sí, la nutria, no sé qué! ¿Y a qué horas llega tu camarógrafo? ¿Y dónde está tu equipo de producción? Y yo, soy yo. El equipo de producción. Pues ya la tecnología te permite hacer ese estilo de cosas. Y en, claro, tú ves esos primeros videos y tal vez sí entiendo como el... ¿Dónde está el equipo? ¿Qué pasó? Sí. Que eso pues justamente me pasó mucho más en la industria de producción audiovisual, como que te desestimen porque seas mujer, pero yo lo aclaré como 2 o 3 veces dentro de la industria de videojuegos y ya nunca más volvió a pasar. Bueno, hablemos de, cuéntanos una experiencia, justo que nos estabas hablando de tu experiencia en juegos en línea y de lo buena o mala que eras en uno o en otros juegos. ¿Alguna vez tuviste alguna situación en donde te hubieras sentido discriminada por ser mujer jugando en línea? Call of Duty, que es súper fuerte, agresivo, y muy imagina macho, uno, claro, el mero macho, dando bala. Hablando así. Pues sí, la verdad es que mi nombre de usuario, y yo sé que es la historia de muchas chicas, mi nombre de usuario trataba de simular que yo era un niño de 10 años, porque... pollitoninja.wii funcionaba perfectamente en esa época. No había Wii en ese entonces. Y pues, en ese entonces, cada vez que yo prendía el micrófono y se notaba que era mujer o usaba un seudónimo que fuera muy femenino,
Ay, no. Era muy, muy, es una tensión que pues, generalmente no me gusta, pero además es una tensión que puede ser hasta violenta, porque si tú lo ignoras, se genera un espacio de violencia, como que te dice, ¿qué? Ah, sí, muy crecidita. Entonces ya... O pasaba en espacios donde estás en línea y en competitivo, y pues el estilo de insultos que te iban a dar era feos. Feos de el término de que si tú le estás ganando, te van a violar. Y está, es un juego, ¿no? Pero el término es súper agradable, ¿no? Como recasual, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y, o al revés, como por humillarte más, ¿no? Como... Y, no es el sentido. Entonces yo dejé de jugar en línea para jugar solamente en línea en unos espacios con mis amigos en específico. Y la verdad ahí me divertí muchísimo. Pero en ese mismo espacio, en algún momento, hicimos como un grupo un poquito más abierto entre los amigos de los amigos. Y en ese escenario me volvió a pasar. Pero de una forma muy distinta. Porque ya no era específicamente hacia mí. ¿Qué había pasado? El man que siempre nos ganaba, pues ya no nos estaba ganando porque pues había más competidores. El man ya no estaba tan acostumbrado a los otros jugadores, entonces teníamos más posibilidades porque además todos sabíamos que el man era muy pro. Entonces, si éramos todos en contra del man, era más fácil, claramente. Estrategia de juego. Estrategia de juego. Y yo ahí en Call of Duty, si tú disparas, eso muestra prácticamente en el mapa dónde carajos estás. Entonces, la mejor estrategia de todas es ir así, como en silencio. Como la nutria. Como la nutria en silencio y con el agua hasta acá, acuchillando gente. Suena súper Peace and Love. Pero pues es una parte de la estrategia. Y claro, yo iba ganando. O sea, ya era yo quien iba ganando. Y no iba ganando por mucho, pero yo iba ganando. Iba un pelafustán como en el séptimo puesto. Y humilla al que siempre nos gana. Y la forma de humillarlo no es como vas de segundas, sino una mujer te está ganando. Yo también te estoy ganando, tú estás en el puesto 7 y te preocupas por este. Pues bueno, gracias, ¿no? Como, ¿qué hiciste? Yo hice algo que no está bien. O sea, yo ahora pienso hacia atrás y yo debía haber seguido jugando y callarle la jeta a este man, claramente. Pero lo que hice fue soltar el control. Decir como, ¿sabes qué? No voy a jugar más. Esto es súper divertido, pero ya en este escenario, con mis amigos, me sentí en una escena muy vulnerable. Fue como, me aguanto esto de cualquier pendejo en línea, pero no me aguanto esto de un espacio en donde yo quiero estar. Claro, supuestamente era un espacio seguro. Y eso significó que yo abandonara ese estilo de juego, que es muy triste realmente. Seguí jugando de vez en cuando, modo historia, no es tan divertido el juego online, y con tus amigos es muy chévere. Pues parte de construir historias. Uh-huh. Y pues bueno, ya muchísimo tiempo después empecé a retomar más juegos. Y pues otra vez, ¿no? Yo también tengo que reempoderarme a mí y decirme como tan grande y jugando, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando un poco, ¿qué le dirías justamente a esos niños que hoy empiezan su viaje en los videojuegos? Yo, por ejemplo, soy mamá de un niño de 8 años que está empezando a sumergirse en el tema de los videojuegos, todavía no tan online y en un círculo súper cerrado. ¿Pero qué le dirías justamente para que sean esos espacios seguros, inclusivos, diversos, en donde no se discrimine porque eres mujer, entonces no te dejes ganar del otro, salgan comentarios como el que tú tuviste? ¿Qué le dirías a esos niños y a nosotros como papás que estamos educando a esa generación? Es que justo yo creo que el comentario al niño sería como traiga a su papá, dele muenda y vincúlalo, porque justamente es el papá quien puede hacer esa defensa del juego. ¿Qué hacemos nosotros como adultos? Normalmente cogemos y le entregamos el celular al chino, ¿no? Y pues realmente no es la gracia. Realmente hay que involucrarse en qué está jugando este chino, qué está haciendo, porque depende de nosotros ese derecho al juego. No es para decir como... solo vamos a ver Teletubbies y no más. No es la gracia. Sino, claro, entender también cuáles son los juegos que juegan nuestros niños. Hay muchos papás que no tienen ni idea qué le están comprando a sus hijos y Far Cry a un niño de 6 años pues no tiene sentido. O juegos que puede ser como... ¿muy pesados? Sí.
que justamente no son para su edad. Y no por eso pues a todos vamos a darle golfito y dejarlos súper aburridos, sino es vincularse en la labor del juego. Y el juego no es solo los videojuegos, el juego es también los juegos en casa. Jugar básquet, jugar fútbol, o sea, ese estilo de actividades también generan esos lazos familiares. En mi casa, y por eso yo les decía que yo soy muy privilegiada, quien defiende mi derecho al juego todavía es mi mamá. Soy la niña re grande y consentida. Conmigo juega todavía, y eso significa un lazo familiar que no se va a romper, porque ahí arreglamos quién va a lavar la loza el fin de semana. Claro, buenísimo. Bueno, Sandra, y démosle ya para cerrar un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo, que tienen como esa duda de, ¿será que por ese lado voy? ¿Será que esta industria es la mía? Démosles un empujoncito para que se animen. Bueno. Mis empujones son muy chistosos. Cuidado. Embárrala. Ven a embarrarla. Y mejor si es en un espacio con amigas. Hay muchísimas, muchísimas organizaciones que quieren romper la brecha de género. Depende del país en el que estés, depende de la ciudad en la que te encuentres. Tú puedes hablarle a cualquiera de las organizaciones que existen, son aliadas de Tan Grande y Jugando, o acercarte a Tan Grande y Jugando y hacer parte. Y eso yo creería que es un llamado también para quienes quieren hacer parte de romper esta brecha de género, ¿no? Y es, acércate, aquí esto es un espacio seguro, y si tú eres un hombre que hace parte como de lo que nosotros llamamos la masculinidad positiva y quieres romper la brecha de género, tráela, de una oreja, tráela, y que la embarre. Nosotras necesitamos aprender, perdónenme el español, a cagarla. Es la realidad. Nos da un pánico, pero escénico. Y no ha pasado. O sea, no ha pasado, pero estás ahí súper paniqueada y no ha pasado. ¿Y qué significa cuando alguien más da el paso y tú no lo das? Pues te animas a hacerlo. ¿Qué pasó en la segunda ronda del Women Game Jam? Ya no eran 25, eran 100. Wow. Y no fue que mejoráramos la convocatoria. Porque 100 traen a sus amigas. Claro. Y eso es lo que hay que hacer. Venga acá y la embarra con nosotras y nos divertimos. El día de mañana vas a poder contar esa historia como... Sí, fue doloroso. La embarré en el jam. No funcionó. Pero estás jugando a hacer juegos. Ven a hacer juegos. Y nuestros jams son maravillosos porque nada más divertido jugar a hacer juegos. Además, ese es justamente el juego. Nuestros jams son de jugar a hacer juegos. O sea, un espacio en donde generalmente estamos ahí es para embarrarla constantemente. Y les prometo, si yo no tengo la respuesta, yo me voy a buscar a alguien que tenga la respuesta. Y usamos a gente que sabe. Por ejemplo, yo tengo un pelado de Globo, un pelado no, es un señor. Edgar nos ayuda muchísimo en la comunidad de desarrolladores de videojuegos. Y está constantemente trabajando con mujeres, y no solamente con mujeres, con lo que le pongamos. Las preguntas que tengas, nosotros tenemos un grupo de Discord donde la misma comunidad se está apoyando. Es la realidad, los seres humanos somos muy amables. Y no me refiero a amables de kindness, sino amables de amorosos. Eso hacemos, queremos construir. Y a veces no sabemos es cómo. Pues acércate y hacemos Evil Plans. Bueno, Sandra, muchas, muchas gracias. La verdad es que me encanta tenerte aquí, poder hablar contigo, contarle a nuestra audiencia, tanto en la oficina como virtual, de tus Evil Plans y que nos invites a ser parte de ellos. Tengo unos, buenísimo. Así que bueno, despidamos a Sandra con un abrazo, con un abrazo y con un sí, también, aplauso sí. También. Y a la Nutria. Y a la Nutria. Gracias, Sandrita.